El año pasado en Francia, el presidente Emmanuel Macron tomó una serie de medidas que han generado una merma en su popularidad. Por ejemplo, el aumento en la edad laboral, algunos recortes en el sistema previsional, en el sistema de salud público, y esto le ha costado bastante margen político. Ahora, con el 2024 recién iniciado y proyectando ya lo que serán las elecciones en la Comisión Europea y otras tantas cuestiones a nivel internacional, Emmanuel Macron decidió desplazar a su primera ministra. O sea, renunció la primera ministra francesa, si se lo quiere pensar en otros términos. Hablamos de Elisabeth Borne, quien renunció a la presidencia francesa, mientras que el presidente del gobierno, Emmanuel Macron, busca dar un nuevo impulso a su segundo mandato antes de las elecciones del Parlamento Europeo y también los Juegos Olímpicos de París este verano. Macron alimentó las especulaciones sobre una reorganización del gobierno en diciembre al prometer una nueva iniciativa política, después de que en 2023 se viera obstaculizado por estas crisis que se provocaron por reformas muy controvertidas del sistema de pensiones y las leyes de inmigración. La oficina de Macron no nombró a un sucesor. La ahora ex primera ministra fue nombrada en mayo de 2022 y fue la segunda mujer primera ministra en la historia de Francia. Actuará como encargada hasta que se nombre un nuevo gobierno, con lo cual los ojos del mundo y especialmente de los países europeos están situados hoy en la arena política francesa.